Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 1 milímetro de diámetro. Veis aquí calibre que equivale, medida, marca, todo, ¿no? Se ve en super alta definición. Y si no es así, vais a calidad, opciones avanzadas y lo ponéis al máximo, en HD. Y de 0,5 milímetros es el mismo alambre, el mismo tono, todo igual. Voy a cortar de este de 1 milímetro. Ya he cortado aquí dos trozos, es que creía que estaba grabando, y dos ganchos para pendiente, en este caso son de acero inoxidable, dos bolas de amatista de 8 milímetros y bolitas creo que son de 3 o 4 milímetros, os lo dejo como siempre en la descripción. Y yo he cortado aquí dos pedacitos del de 1 milímetro, de acuerdo, voy a decir la medida aproximada, para que tengáis más o menos una referencia. Pues como veis son 14 centímetros, ¿de acuerdo? 14 centímetros por 2. 14 centímetros por 2. Voy a poner esto un pelín derecho. Solo un poquito, no hace falta tampoco demasiado. Estaría muy bien martillarlo por el borde. Yo no voy a hacerlo porque no es momento ahora de hacer ruido. Es una hora muy, muy, muy temprano. Pero siempre antes de ponerle los abalorios, claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues más o menos por el centro vamos a doblar aquí y aquí. Pero antes voy a realizar aquí una pequeña curva. Para eso nos va a servir. ¿Ve que me decía que corte el cabo al mandril? Pues no, no me da la gana. Pero es útil. Como veis, es útil, ¿no? Aquí le voy a hacer una curvita. Una curva un pelín abierta. Aquí. Como veis, uno de los lados está más corto, no importa porque este es el que va enrollado, o sea que está hecho así a propósito. ¿Qué más? Bueno, pues teniendo aquí los dos puestos iguales, pues vamos a aquí a doblar hacia el interior. Y abro la curvita. El caso es tener los dos juntos sujetos. Y en el otro lado, pues voy a hacer lo mismo. Abro aquí la curvita. Luego ya terminamos de colocarlo derecho. De momento aquí. Vemos que está más o menos igual. Podemos abrir y cerrar aún, ¿no? Vemos que está más o menos igual. Siguiente paso. Voy a doblar aquí. Perdón, aquí, en el finito. En el finito me va mejor. O sea, en el más corto. Y bueno, voy a hacer, como veo que tengo esa posibilidad, los dos a la vez. Voy a poner aquí. Y voy a hacer los dos a la vez. Sin prisa, aquí no hay prisa, ¿no? Adelantamos mucho realizando los dos a la vez realmente. Así que la prisa aquí, pues, como que sobra un poco, ¿no? Y luego, para que queden los dos lados iguales, pues vamos a hacer algo muy fácil. Lo giramos aquí. Sujetamos. Y este lo doblamos para el lado contrario. ¿Veis? Ahora cuando lo quite lo veréis más claro.
aquí lo mismo. Tranquilo, poniendo los dos derechos. Y aquí. Y así es como vamos a realizar la base. Realmente muy intuitivo y muy fácil, ¿cierto? Pues vamos ya enderezando y poniendo todo, acomodando a su lugar. Incluso ya podemos cerrar. Podemos cerrar esta parte. Aquí. Aquí ya podemos ir cerrando. Ya sea usando este alicate o el otro. En este caso a mí el plano me viene mejor. Tres vueltas está bien, muy justo me va a quedar a mí, ¿eh? Si quieren hacer esta medida, pues pueden cortar más, porque les va a costar menos trabajo manipular. Y ya podemos cortar aquí, esta va a ser la parte de detrás. Listo. Vamos enderezando todo esto. Aquí va a llevar un pequeño amarre, así que si tiene alguna marquita o algo, pues no va a pasar nada. Y aquí ya podemos cerrar, hacer un engarce simple en la parte de encima. Bueno, estas bases clásicas debe de saber realizarlas todo el mundo. Bueno, las obras son ridículas. Debe de saber realizarlas todo el mundo, ¿no? Derechita, curiosa, midiendo uno por el otro. Pues no tiene mayor dificultad. Aparte de no prisa. No prisa, prisa, enemigo de todo. Incluso de uno mismo. Vamos con el otro. Voy a hacerlo del mismo modo, sujetándolo con el alicate plano. Y dando tres vueltas igual. Listo. Cuchito también. Muy mal, ¿eh? Si no sobra, mejor. Cortamos y cerramos como el anterior. Bueno, esto es lo que nos ha sobrado, ¿no? O sea, nada, ¿no? Así que está bien la medida que os he dado para este tamaño, claro. Si no estáis seguros, pues cortad de más. Es más, yo recomiendo siempre que cortéis de más. No pasa nada por cortar de más, por cortar de menos sí que puede pasar. Voy a terminar de poner esto derechito. Bien.
Siguiente paso. Bueno, podemos poner ya aquí el abalorio de la parte de encima o podemos realizar el borde ya como prefiera cada uno. Yo de momento voy a ponerlo de abajo, así está más liso y no se me engancha. Para eso voy a utilizar este. Bueno, voy a utilizar los dos para poner el de arriba y el de abajo. No sé ni por dónde empezar, el orden no altera. Este es el finito. ¿Qué tamaño vamos a cortar? Pues no sé, ni puñetera idea. Mira, pues vamos a cortar los 30 centímetros que mide la regla. Si nos sobra, tenemos para el otro. Si nos falta, pues ya sabemos que aquí. Ya sabemos que para el otro hay que cortar un poco más de esta medida. Y comenzamos aquí. Bueno, podemos hacer este antes. Podemos hacer este antes. Vale. Voy a hacer aquí. Bueno, yo cambio de idea a última hora. Una lágrima. En vez de insertar el abalorio directamente, voy a hacer una lágrima. Y a partir de esa lágrima, pues ahí voy a insertar el abalorio. Para eso vamos a ver. Aquí. Bueno, yo creo que por aquí tenemos bastante. Voy a apartar el fino para no liarlo. Estoy liando un poco, ¿verdad? Bueno, pues atentos que el vídeo queda aquí grabado, ¿no? Y ahora os voy a decir la medida que he cortado. Alambre de 1 milímetro. He cortado 12 centímetros, 12 y medio aproximadamente. Yo voy cambiando de idea, ya os digo que quitando Clau 4 clásico, la mayoría de mis diseños son prototipos y son personales o personalizados a partir de clásicos. Ah, ya tenemos el alambre derechito, pues vamos a usar el mandril para realizar la curva. Aquí, la parte más fina. Esta vez sí vamos a usar el centro, no vamos a dejar un cabo más largo que otro. Pero si eso sucede, como he cortado de más, pues tampoco iba a pasar nada, ¿no? Y luego lo voy a cerrar un poquito más con los dedos. Vale, aquí, perfecto. Vale, ya tenemos aquí dos gotas iguales, no va a sobrar, mejor. Ajustamos aquí un poquito y podemos ponerlo hacia un lado o hacia el otro. Yo en este caso voy a poner los dos hacia el mismo lado, hacia aquí. Se me ha antojado aquí porque montar el pendiente hacia aquí, pues bueno, pues yo igual. Pero que sean los dos hacia el mismo lado, siempre va a quedar mejor. Vamos a utilizar las bolitas de amatista. Las que tengo pequeñas son más oscuras. No vais a encontrar dos amatistas iguales, ¿no? Eso es muy, muy complicado. Cuando se trata de piedras naturales de este tipo, a menos que sean muy caras, no las vais a encontrar igual. Voy a dejar este para conservar la medida. Y aquí voy a atar otro trozo del alambre finito. No sé, yo creo que con 20 tengo sobrado, ¿no? 20 centímetros para los dos. Bueno, y ya aquí, bueno, voy a cortar por la mitad, más fácil todavía. Aquí, porque aquí vamos a dar muy pocas vueltecitas. Ya pasamos el abalorio.
Esto es un pendiente fácil, pero realmente un poco entretenido, pero bastante fácil, ¿eh? Porque lleva pocos engarces, todas las bolas van atadas sin más. Y no le veo yo mucha dificultad, la verdad. Sí recomiendo para nivel medio, pero por la paciencia, no es por otra cosa. Ya he doblado aquí los dos, pues voy insertando y dando vueltas por el interior del aro, como siempre hacemos, ¿no? Aquí lo mismo. En principio es lo que hay que ajustar más, bueno, ajustar según el gusto de cada uno, ¿no? Hay quien le gusta más suelto y hay quien le gusta más ajustado. Ya tenemos aquí cuatro vueltas, aquí llevamos dos, pues vamos a hacer las otras. Aquí, sin montar, si se monta, pues para atrás, porque es una vuelta tan cortita que es de tonto, ¿no?, que esté ahí montado. Cuestión de gusto también, Ya tenemos aquí las cuatro vueltas iguales. Yo voy a dar alguna más porque me da el alambre. Listo, 5, en el otro lado igual, cinco, ahí sin montar, ordenado, una detrás de otra, si apenas se aprecia en realidad, es que vosotros lo veis muy muy cerca, ¿no? 6 y ya no más. Podemos cortar en el interior o en la parte de detrás. Cortamos aquí y aquí y ajustamos aquí la puntita. Ahora sí podemos oprimir la vuelta para que quede más derecho, más ordenado. Pues si podéis ver algo en mi vídeo, realmente es calma, ¿verdad? Calma, no hay prisa, no hay. Fijaos lo que nos ha sobrado, una miseria. Pues vamos con el otro velorio. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar aquí el velorio. Vamos a doblar un lado y el otro, más o menos por el centro. Eso nos va a facilitar que no quede ladeado. Y lo mismo, hemos enrollado de arriba abajo. Mira, aquí el piquito se ve. Ahora, hemos enrollado de arriba abajo, pues aquí vamos a hacer exactamente igual.
Vamos a mirar también el arito. Este se abrió un pelín. No, el otro. Así. Así. Una vuelta para que quede sujeto en un lado. Ya habéis visto que yo soy la que va en un lado, en otro, en un lado, en otro. Listo. En el otro lado igual. Primera vuelta, que es la más importante. Listo. Vamos a fijarnos que estén los aritos lo más similares posible, pues vemos que sí. Pues nada, a tirar y a ordenar todo en su sitio. Fijaos que los dos alicates valen para lo mismo, ¿no? Antes he andado con el plano 4. Pues en el otro lado, como ya sabemos el número de vueltas, pues ya podemos hacer la de corrido. Podría cortar, ¿eh?, y enseñaros a hacer uno de los dos terminados, ¿no? Pero bueno, ¿para qué? No tenéis prisa tampoco, ¿no? Estáis aquí un rato conmigo, con la musiquilla y eso, mientras buscáis los materiales, que sé que tenéis mucho, la mayoría. Vamos a ver, aquí vamos a ajustar bien. Ahí. Siempre que se acerca uno a la pieza, ve algo que se pueden mejorar. Bueno, pues una más, porque lo vamos a cortar como hemos hecho antes por el centro. Aquí por el interior vamos a cortar y en el otro lado igual. Bueno, como veis, la medida que he cortado para esto, pues también es muy apropiada. Pero si hubiese cortado menos, pues en vez de 6 vueltas, 7, 8, pues llevaría 4, también está bien, ¿eh? O simplemente, si no te gusta, pues lo quitas y lo pones de nuevo. En este caso sería una labor muy, muy fácil, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues vamos a colocarlo en la base que hemos realizado. Primero vamos a ver que esté todo así, derechito, ordenado. Vemos que sí. Y vamos al triángulo. ¿Qué vamos a hacer para que quede igual? Para que queden los dos iguales. Pues obviamente, tomar medida con algo. En mi caso, la medida, a ver, voy a probar esta. Sí. En mi caso, la medida esta es muy apropiada. Doblamos y doblamos. Todo eso sin forzar el doblez, claro. Y aquí pues igual. Doblamos. Doblamos. Listo. Y ahora va a ir aquí. Aquí. Iba a ir vacío, bueno, vacío no, iba a llevar la bola aquí, sin embargo aquí va a ir de otra manera. Voy a traspasar por aquí. Un poquito de ayuda. Listo. Y en el otro igual.
Nos viene muy bien esta medida, para poder hacer esto, ¿no? Si no sería realmente muy duro, ¿no? Muy duro el alambre para trabajar con un tramo inferior. Listo. Bueno, con dos vueltas aquí, como ves, tiene suficiente, ¿no? También depende del gusto de cada uno, del alambre que esté manejando, ¿eh? Que si es muy duro o muy blando, pues también. Ya voy a agachar este y cortar aquí hacia el interior y el otro pues igual, agachamos y cortamos. Bueno, pues esto nos ha sobrado para un par de argollitas pequeñas, ¿no? Vamos a terminar de colocar todo derecho aquí. Vale. Este va a bajar para abajo. Esto es lo que es un poquito más complicado, ¿no? Centrarlo, pero una vez está centrado, pues oprimimos con el alicate plano. Y aquí ya queda todo derecho. Listo, porque es un alambre muy grueso el que ha quedado aquí sujeto. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Lado y el otro giramos. Podéis usar para esta parte del centro 08, ¿eh? Esto es un capricho mío, porque además me sobra ese trozo, ¿no? Que está muy bien que me sobre para poder realizar esto, pero podéis hacerlo con alambre de 08 en vez de 1 milímetro, o incluso 06, depende del tipo de alambre que utilicéis. Y vamos a acabar de ajustar como antes. Lo que estoy haciendo es tirar del borde para que quede más ajustado, para que quede de una pieza, no ahí basculando, sino de una pieza. Pues doblamos hacia el interior, cortamos. Hacia el interior, cortamos.
Y ahora sí, vamos a colocar todo derecho, correcto, en su sitio. Primero metemos la puntita hacia adentro, que están aquí en la parte interior. Apretamos que quede ya la estructura bien sujeta. Pudimos hacer antes la parte de abajo, pero bueno, yo quería ver hasta dónde me llegaba esto para cambiarlo si hace falta. Listo. Bueno, ya aquí tendríamos un pendiente que podríamos martillar por el borde y queda muy bonito, no pesa mucho, es muy ligero y muy segura la estructura, pero como os he dicho, yo voy a seguir trabajando por el borde. De momento, aquí. De momento aquí puedo dar un par de vueltas. Luego ya veré si me conviene atar el cabito que me queda, que no es mucho, ¿no? Y se puede atar del todo, pero bueno, va a ser más cómodo que quede ahí un pelín. Y ahora, pues vamos con los abalorios. Estos son de 3 o 4 milímetros, ya os lo dejaré en la descripción, ¿eh? Y esta vez creo que voy a hacer solo uno, porque de todas maneras le vais para adelante. Y fijaos lo que voy a hacer aquí, que me va a facilitar mucho que quede derecho. Voy a calcular más o menos la medida de la mitad del abalorio aquí, ¿sí? Para que quede aquí acoplado en el borde. Como esta parte monta por encima, pues la siguiente va a montar por debajo, así. De este modo me va a quedar más derecho. Aquí podemos dar una vuelta, dos o las que queráis. Depende la separación que queráis entre uno y otro. Listo. Bueno, aquí hay dos. Voy a hacer lo mismo. Voy a doblar aquí un poquito. Y voy a colocar el siguiente abalorio. Doblo. Y como esta vez pasa por arriba, pues por abajo. ¿Veis? Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Este montó por arriba, pues este por abajo. Todavía estoy esperando la fotografía de la mordaza o pinza para anillos, que yo nunca jamás la he visto. Siempre hay cosas nuevas, me la dejaron en un comentario. Pues yo quiero verla, todos queremos verla, ¿verdad? La ponemos en la página por si a alguien le interesa, que eso está muy bien siempre. Herramientas nuevas que faciliten. Yo nunca he visto una pinza para sujetar anillos, pero si me dice un seguidor que la hay, es que algo tendrá, no sé. Yo la que he visto son para sujetar tejidos, ¿no? Que son de alambre, de goma, de monta por arriba, yo me voy por debajo. Así que quiero verla. Quiero verla y quiero ver cómo se utiliza, ¿eh? Y la de la cinta, pues también, que me lo enseñe, que me interesa de verdad, ¿eh? No es ningún vacile, quiero verlo, ¿eh? Quiero verlo, no, queremos verlo todo, ¿verdad? Herramientas nuevas, todas las queremos ver.
Bueno, pues esto es así de fácil y va a quedar un pendiente muy muy bonito, muy curiosito, va a parecer de fábrica. Monta por arriba, pues yo por abajo, por arriba, por abajo, así. Esto no llega a ser macramé, no va montando cruzado. No sé qué os ha pasado con la pulsera de macramé con alambre. Y es súper fácil, además podéis hacerla con hilo. A mí realmente me parece muy, muy llamativa, ¿eh? Y luego no pesa, es muy cómoda. No sé si nos llegan las notificaciones y qué es lo que está pasando. Podéis hacer cosas pequeñitas aunque no vendáis, ¿no? Como eso, precisamente anillos, collares, pendientes. Más bien collares no, ¿eh? Collares ocupan mucho. Pero sí, colgantes y ese tipo de cosas. A ver, monto por arriba, pues yo por debajo. Uno y dos. No tenéis por qué hacer esto con la pinza, ¿eh? Yo lo hago porque a mí personalmente me resulta más cómodo. Va por encima, pues yo por debajo. Uno y dos. Siempre no montéis cuando hagáis estas cosas tan pequeñas. No montéis. Queda muy feo, joder. No montéis. No hay prisa. No, prisa cero. Vamos a ver, monta por arriba, yo para abajo. Primero el doblez que me viene bien. Por la parte de detrás y listo. Bueno. Y aquí podemos dar las vueltas que en el mismo lado, como vemos, las bolas nos han coincidido bastante bien. Vamos ajustando las vueltecitas. Aquí hemos hecho vueltas, aquí cuatro. Pues yo creo que va a ser las mismas. Vale, 4 y 4. Perfecto. La tiramos para abajo y esta para arriba. Ya podemos aquí cortar. Bueno, pues tenemos un pendiente muy grande con unas bolas que son, bueno, relativamente valiosas. Que no pesa, ¿no? Porque es muy calado, ¿no? Muy al aire. Y que incluso admitiría aquí quizás una bolita más o algo así, pero bueno, yo lo voy a dejar así, así me gusta el lugar ahí de ponérsela, ¿no? En otro momento. Solo nos falta poner el cierre, voy a realizar el otro y ahora os enseño los dos terminados, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, ya le hemos realizado los ganchos y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.